Este es mi sueño. Cualquiera de estos de acá, Godín inclusive. Pero bueno, basta de boludear y vamos a abrir esos 21. Hay 20 ahí, pero tengo para uno más. 21 sobres. Que sea lo que Dios quiera, diría yo. Por todo lo que tengo acá, voy a empezar con lo que menos expectativa tengo, que es el sobre oro común. Antes que nada, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué espero de acá? Nada. Vamos a la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto esta semana mucha gente en YouTube y en todos lados haciendo cosas así en vivo, abriendo paquetes, y se han gastado un montón de plata. Me salió Pelé, me quiero matar. Gastándose un montón de plata y no les ha salido nada. ¿Por qué daba más suerte? Ah, sí, dio más suerte, aunque se salió uno de oro brillante ahora. Tarasov. Con la carita de güero. ¡Ey, bueno! Con la carita de güero. A ver, a ver. No. Ayu, de hecho ya lo tengo a este. Último sobre de oro común. Sin nada premium. Un solo elemento brillante tiene, a ver. No. Delph me tocó, de hecho. Hora de los packs de oro premium. Primero vamos a empezar con el que tengo con FIFA Points. Así me lo saco encima ya. A ver, a ver, sobre de oro premium número 1. Oh, qué. ¿Pero qué? ¿De qué país es esta bandera? A ver, a ver, a ver. No, puro oro, ni siquiera brillante. Ahora, alguna sola vez me salió un jugador oro brillante. Me tocó un tipo que se llama. Ah, pero. ¿Cómo? ¿Qué son, hermanos? Me tocaron los dos hermanos del mismo club y de la misma nacionalidad. Me tocaron dos hermanos. Los dos son Berezutsky. A ver, defensor, Barcelona, Bartra. Lo mejor hasta ahora, aunque ya lo tengo. Sobre jugador oro premium, sobre número 1. Defensor francés, Koscielny. ¿Valdrá algo Koscielny? Y el Pocho Lavezzi. No sé. Me tocaron dos jugadores del PSG. Sirigu y el Pocho Lavezzi. ¡El incorrecto! Hay uno solo que me importa. Se viene, se viene. Portero español, Manchester United, Víctor Valdés. Queda uno más después de este, a ver. Portero francés, no, no hay ninguno interesante. Costil, ¿quién es Costil? Sobre jugadores de oro premium, último sobre. ¿Viene, se viene? Oh, cuando no sale uno brillante te baja todo el ánimo, ¿no? Sobre de oro único, número 1. Portero portugués. La bandera portuguesa es lo único que te interesa. MC Pirlo. Pirlo me hubiera encantado que me tocara, pero cuando jugaba en el Juventus, no ahora, ¿eh? Ahora no me importa. Entonces puro básicamente. SD Francesco Totti. Último sobre de oro único, ¿eh? Se nos viene, se nos viene. Atención, ¿eh? Último sobre de oro único. ¡Un if! ¿Qué es Ben Yedder? Bueno, ¿sabes qué? Lo tomo. Ben Yedder. Del Toulouse. Liga Francesa. Vamos a mandarlo a la lista de transferencias. Aunque sea, ya me tocó uno. Yo dije, quiero algo que valga la pena. Algo que vale la pena, ¿sabes qué es? Un if. No, me da sobre el número 1, tengo 3. Me da sobre el número 1. Tira la buena onda. Jovetic. Ya me cansé de hacer el prr. Me hubiera encantado que fuera un Arturo Vidal. Casi digo Alexis. Último mega sobre. Palanga está con las expectativas a 220. A ver si pega un grito. Delantero centro, Sturridge. Me lo devolvieron. En su momento lo vendí y me lo devolvieron. Se viene el final. Sobre de jugadores únicos. Todos de oro brillante. 12 jugadores. Los últimos 3 son los que mejor de cosas debería haber, pero no me sorprendería que no haya nada. Se viene, ¿eh? Sobre jugadores únicos número 1. Últimos 3 sobres. ¿Algo?
Hola, defensor Martínez. Por favor, te pido algo aquí, algo allá, por favor, algo. Masuchi, Manduch, nunca me va a salir bien ese nombre, no te preocupes. El de la Juve, básicamente. Es el sobre jumbo de jugadores únicos, 24 artículos, todos de oro, todos jugadores. Un sobre de 100.000, hablando en español. Voy a cerrar los ojos, voy a dejar que se abra y voy a hacer scroll hacia la derecha, ¿sí, Pablo? Nadie me va a creer porque no tengo la cámara, estoy hablando nada más. Pero voy a hacer eso. Y vos no te vas a enterar porque no estás viendo. Así que no estoy viendo, no estoy viendo. ¿Sí es? Igual el sonido lento que hizo no me gustó nada. Linda, no tocó nada interesante. Rabat, Kuranji, Vanega, Howard, Ter Stegen, Felipe Luis, Krejčovic, Xira Konoplyanka lo hubiera preferido. La Hanson, Traore, Cuyate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El número 12 es Diaby. El número 13 es Marquinho. Número 14 es Pogba. ¿Me estás troleando? Número 15 es Van Aken. Número 16 es Bochetti. Número 17 es Lasogna. ¿Me estás jodiendo que faltan 7 jugadores y voy por media 76? Es una mierda este sobre, ya lo estoy viendo. Mira, media 76. ¡Qué mierda este sobre! Ya lo estoy viendo. Mira. Me arrepiento totalmente de que dije que es una mierda este sobre. Me arrepiento, no dije nada. Vos no escuchaste nada, ¿no, Pablo? No dije nada, ¿no? Yo dije que este sobre era una mierda, no. ¿Cuándo dije eso? ¿Cómo voy a decir que es una mierda si está Dani Alves Totti? ¿Cómo puedo decir que es una mierda el sobre? ¿Cómo? O sea, ¿yo diciendo que el sobre es una mierda? ¿Cuándo dije eso? Voy a pasar a mandarlo al club lo más rápido posible antes de que me arrepienta. ¿Crees que te diga por qué mi esperanza estaba registrada en que sí? ¿En que no había nada? Porque descontando los repetidos antes de ese señor, la media más alta era 80 nada más. Pero para, necesito hacer esto. ¿Dónde está? Dame un minuto. No, pero para. Si no hago esto, la gente no me cree. Tengo que agarrar mi cámara de video, porque si no la gente no me cree. Yo dije que estaba grabando sin cámara, pero es esto. Ahora no está más acá porque lo acabo de meter ahí, pero son los jugadores que vieron que tocaron nuevos, menos los que descarté porque ya los tenía repetidos, que de mientras que estoy anonadado, voy a pasar a meter a los que no me sirven, a los que me sirven, porque siempre sigo metiendo los que me sirven. Voy a ir a mi club y voy a buscar jugadores de liga. Voy a buscar todos para que me lo crean. Ahí está. Quiero que me lo crean. Quiero que busques, por favor. Quiero que me lo crean. Ahí está. Lo tienen que creer, está ahí a la vista. Dani Alves, media 92. Media 92 del Barcelona, Totti. Y estoy sin habla. O sea, estoy hablando, no tiene sentido. Estoy grabando ahora con esto para que me crean un poco, pero si no suena irreal. Pero te juro que no es mentira. Y con la suerte que suelo tener yo, suele ser tan increíble. Acá voy a entrar, es mi club. Voy a entrar y voy a ver que está Daniel Luis, el primer propietario. Hay una persona llamada Seba Fernández. Le está yendo bastante bien en YouTube, como lo puedo ver. Está formando una legión argentina. Está tomando bastante impulso y creciendo. Y estaba muy contento porque en cada día que salió una posición de los Totti, dijo en un tweet que esta semana no termine más. Y yo le respondí diciendo que quería toda su suerte, porque voy a abrir unos sobres. Le dije que quería su suerte, porque iba a abrir unos sobres, y le dije que quería que iba a imprimir una foto de él. Porque capaz que en una de esas, viste, es un chiste. Y él me dijo, créelo y así será.
Oye, esta persona no sé si estará viendo esto o no, pero le puedo decir que... Bueno, si no voy a decir que lo creí tanto, porque en un momento ya estaba frustrado. Pero... Y... Así fue. Así fue. Mi primer Toti y mi primer carta especial fuera de Leaf. Nunca antes visto en mí. Y es un gusto haber hecho esto en realidad. No, ahora voy a ir 5 minutos o una eternidad a tomar aeritas. Que esto acaba de pasar de verdad. Yo, más que nunca, yo soy Maxi Flaco.